noches, amigo escucha, amigo televidente. Ya esto es un toque de queda aquí en su programa Dios es Fiel, en Plata Informativo, como cada lunes. Estamos aquí prestos para servirle la palabra de Dios como cada lunes. Así que no muevan sus comunicaciones, manténganse ahí, presto para escuchar. Solamente ponga su oído y su corazón en lo que vamos a predicar aquí esta noche. Sí, que nos ponemos en manos de Dios. Buenas noches, mi amigo y hermano Jesús Martínez. Dios te bendiga, Carlos. Dios bendiga a esa vasta audiencia que nos sintonizan en esta hermosa tarde, casi noche. Dios te bendiga, hermoso pueblo de Dios, que también te hace presente a través de tu dispositivo, ya sea televisor, ya sea una tablet, ya sea el celular. Bendito sea el nombre del Señor, cualquiera que sea la manera en la que te estés comunicando con nosotros, Dios sea el glorificado en esta hermosa tarde. Así que nada, así como decía mi hermano Carlos, estamos aquí. Bendito sea el nombre de Dios, porque a Dios le plujo en su corazón que nosotros los lunes estuviésemos aquí una hora impartiendo o dando de lo que se nos ha dado gratis, ¿verdad, hermano Carlos? Que amén, es amén, la amén, salvación amén. Y la palabra que se nos ha inculcado. No nos queremos quedar con ella para nosotros solos, sino que hemos decidido, bendito sea Dios que vive, hemos decidido compartirla contigo. Todo lo que Dios me dé en esta hermosa tarde, te prometo que lo voy a pasar. Sí, amén, Jesús. No, porque tú sabes que cuando se está cocinando o usted está haciendo cualquier invento en la casa, usted quiere que la otra persona apruebe de lo que usted realmente está haciendo, cuando son cosas que usted sabe que lo está haciendo de corazón, que usted sabe que le está echando lo mejor de sazón a ese plato. Entonces, usted, cualquier vecino, amigo, usted le dice, mira, aquí estoy inventando cualquier comida, yo sé que usted lo está haciendo de corazón, le está echando lo mejor ingrediente para que eso salga. Eso te lo queremos dejar de reflexión, que lo que nosotros se hace aquí los lunes, lo hacemos de corazón y le echamos lo mejor ingrediente que puedes tener, que es la palabra de Dios. Así que no muevas tu dial, estamos aquí para llevarte la palabra de Dios como cada lunes, y lo que queremos dejarte un mensaje que quede plasmado en tu corazón y en tu mente. Amén. Y que a medida del tiempo, no muy lejano, que tú te acerques a Dios. Eso es lo que queremos, amigo que nos escucha y nuestro hermano que nos están escuchando. Así nada, que Carlos, y excusándome que te interrumpo, pasando a otro tema ya. Tú sabes que el lunes pasado estuvimos orando por esa jovencita, ¿verdad? Que es hija de un gran amigo suyo. Amén. Y también estuvimos orando por un vecinito mío, que los dos en esta ocasión, lamentablemente, padecen de lo mismo. Amén. Bendito sea Dios que vive, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Así que, como Él es el que tiene el control de todas las cosas, en sus manos que las cosas funcionan. Amén. Y debemos siempre depositarle en Él. Entonces vamos a seguir. Yo quiero, hermano Carlos, antes de iniciar con lo que es el mensaje que Dios ha traído, ¿verdad? Yo quiero, antes de iniciar el mensaje, yo quiero que tú y yo en esta hora nos pongamos en comunión, y todo el que nos escucha, todo el que está ahí ya conectado, que se haga también partícipe de este clamor, de esta oración. Amén, amén. Porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros o un familiar amén, nuestro. Ninguno de nosotros estamos exentos, hermano Carlos, de que cosas acontezcan a nuestras vidas, así sean buenas, así sean malas. Amén. Bendito sea, porque todos vivimos en el mismo planeta Tierra. Amén. Así que en esta hora nosotros queremos, ¿verdad?, unirnos al dolor de esas familias. Y de esta manera que podemos quizás llevar un aporte, ¿verdad?
y no sé, de una u otra forma, quizá podemos aportar ese granito de arena, que quizá económicamente no la podemos hacer, pero yo sé que el dueño del oro y de la plata ha de suplir lo que estas familias necesitan en estos momentos difíciles, porque verdaderamente que es mucho el dinero que se gasta en medicina, en médico, y no es difícil, no es fácil, es un proceso bastante difícil y delicado. Amén. Entonces, nada, hermano Carlos, vamos a hacer un clamor con relación a esto. Entonces, vamos a ponerlo en la mano de Dios, porque Dios es el que sabe. Amén. Iniciamos nuestro programa, la entrada de una vez con nuestro programa. Hagamos primeramente la oración, como cada lunes, y ahí mismo sigamos con los clamores por estos dos niños. Y ahí mismo vamos a implementar también el otro tercer clamor por nuestra nación. Amén. Los problemas que están aconteciendo. Entonces, para que estos dos países se pongan de acuerdo en lo más pronto posible, porque allí hay un pueblo que está hambriento, porque tú sabes que allí en Haití no siempre todo lo que se hace desde aquí, de República Dominicana, las importaciones, todos los alimentos. Quiere decir que cuando se le agote allí los alimentos, cosas grandes podrán suceder. Amén. Pero solamente Dios puede librar que sucedan cosas mayores. Amén. Así que, amantísimo Dios que moras en las alturas, sí, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Dios mío, de estar en este lugar, Señor. Dios mío, a ti que te ha placido, Señor, que estemos de pie en este lugar, aquí, Padre. Aquí estamos, Dios mío. Dios mío, tú eres que conoces todas las cosas, en tus manos, Señor. Dios mío. Si tú no has elegido a nosotros, mente, Padre, corazón, para boca, que nosotros llevemos mensaje, Dios mío, de paz y de armonía, Padre, a través de los oyentes, Dios mío, un instrumento tuyo, Espíritu Santo, derrama de tu poder y de tu gloria, alma, Dios todo mío. Lo que se haga aquí sea bajo eterno, tu voluntad, que tu obra siga avanzando, que no sea, Dios mío, la voluntad Dios mía Dios de Carlos ni de Jesús Martínez, sino tu voluntad, vengan, Padre, Dios mío, que no queremos engrandecer ningún otra. Hombre, Señor, oh, Padre sino mío, engrandecer tú, nosotros, tu nombre, Espíritu Santo, oh, Dios mío, porque en ti, Dios mío, que nosotros ti. Somos grandes, oh, Dios Señor, mío, en ti es que nosotros hallamos la perfección, Padre real. Así que, Dios mío, todo, Dios mío, lo que hágale en este lugar, Señor, sea bajo tu manto, Señor. Nos sintoniza. Así que lo que salga de nuestra boca y nuestro corazón, sea, Dios mío, tú has de alcanzarlo de prosperado, Señor, en el nombre de Jesús. Así, Dios mío, sigamos clamando, Padre. Sí, Señor. Nos sigamos, Dios mío, aquí delante de tu presencia, Señor. Dios mío. Dios mío, así mira como ellos, hay niños, muchos, Padre. Hay miles. Para ti no de hay nada que difícil. Se encuentran, Señor, en la misma situación. Cuando, Padre. Dios mío, los padres pero, y las Dios madres, mío, Señor, agotan toda su existencia, Señor. Estos dos jovencitos. Espíritu mío, Santo. Que a su temprana edad. Derrama de tu Dios poder mío, y de tu gloria allí en aquellos lugares, Señor. Una enfermedad tan terrible. En eso, como es Espíritu el Santo. Cáncer, donde quiera que Dios ellos mío. Se encuentren, Padre, enfermedad sea un hospital o una clínica. Que ha matado, que ha. Paséate, Padre. Dios mío. Espíritu miles y Santo, miles de personas que sea del médico mundo, por Padre. Excelencia, Señor. Pero estos dos jóvenes, donde quiera que Dios haya mío. Un problema en si sus arterias, Señor, si sea, dentro Dios de mío, tu plan y dentro de prosperada, tu Señor. En el nombre de Jesús. Por ello, Dios mío. Espíritu Santo, derrama sea, de tu Dios poder. Mío, tomando el control. Glorifícate, Señor, y que ellos puedan sí. ver la mano ellos de Dios, Dios mío. Dios mío. Obrando si en su vida, está Señor. Está en tus manos, Dios mío. Llévale paz, que su y llévale armonía, Señor. Dios mío, a no depende del médico, Señor. No depende de una Espíritu cirugía, Santo, ni mucho menos de, una, de un Señor, medicamento. Porque Padre tú, mío. Dios mío, nunca ha llegado oh, Dios tarde, mío, si Señor. Place, si usted, yo sé, usted llega a Dios tiempo, mío, Señor. Que ese tumor, Espíritu oh, Dios Santo, mío, que le aqueja glorifícate, a este niño, Señor. Este cáncer que le aqueja Dios a esta jovencita. Mío, mira que es Dios un niño, mío, Señor, que apenas, Dios mío, aprende, Dios mío, a vivir la vida, Señor. Oh, derrama de tu piedad poder, y misericordia Dios de ellos, Dios Espíritu mío. Santo, transforma su vida, Señor, transforma su corazón. Y donde quiera que haya una ello, dolencia, mío, Señor, en este hora. Momento, llévatela, oh, Padre. Y nos unimos al dolor de esta familia. Oh, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. De esta familia, Padre. Gracias, Señor. De esta forma que podemos, Espíritu Dios mío, Santo, gracias porque yo sé que usted nos está ellos, escuchando Dios en esta hora. Eterno.
Yo sé porque Señor, usted, Dios mío, tiene sus oídos puestos, Dios mío, en cada uno de nosotros, Señor. En cada clamor en este momento, Dios Señor, mío, en favor de él. En el nombre de Jesús, tu gloria, Padre, tu manifiéstate, Señor, y que lo económico, Señor, no se perturbe, Señor. No le abandone, oh, Espíritu Dios Santo, no le dejes solo. Dios mío, oh, ahora Padre, más que nunca, Señor, ellos necesitan más de su ti, milagro Padre. Creativo en ellos. Oh, Espíritu Santo, yo sé que tu yo brazo sé, Dios no mío, ha sido que cortado, tú has levantado al que paralítico, tu poder, Dios mío, no ha disminuido. Oh, Espíritu Santo, que tú sigues siendo el mismo de ayer. Yo me imagino, Señor, en este momento, Padre, cuando Jairo, Dios mío, el tú levantaste, Dios, Dios mío, el hijo de Jairo, Dios es mío. Grande, poderoso y sublime. Glorifícate, eres Señor, tú, Dios mío. Oh, Espíritu yo Santo, creo, Padre, para ti si nada es difícil, voluntad, Señor. Para ti todo es posible, sano, Dios Padre. Mío. Oh, porque yo tú eres creo, grande Señor. Y eres maravilloso, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, pasa tu mano sanadora, Espíritu Santo. Oh, gracias, saca todo tumor, Dios, Dios mío. Saca, Dios mío, de lo más profundo, gracias, Padre, de esa vida, Señor. Y a la tuya, no, Padre. Y que ellos puedan ver, Dios mío, tu mano maravillándose en la vida de ese niño, sí, Señor, Padre. Cristo. Y de la niña, Señor, que tú la conoces, en Padre. Nombre, oh, Espíritu Santo, vivamos clamando, Padre, por esos niños, sí, Señor, Señor, en especial. Que son vidas, Padre, que son, Dios mío. Ten compasión el de futuro, ellos, Dios mío, de esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que usted no ha escuchado, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. En ese mismo, para terminar nuestro clamor, vamos a clamar por la vecina isla de Artis, por lo que acabamos de decir, para que Dios tenga el dominio y el control de todo lo que se pueda presentar en ese lugar, sí, que sí, no falte sí, nada. Así que Jesús encabece ese oh clamor. Padre, Dios creador del cielo y de la tierra, seguimos aquí delante de tu presencia, Espíritu Dios mío. Santo, y yo sé Dios. Que te clamó, Dios mío, no solo mi hermano Carlos y yo te lo presentamos. Señor. Yo sé que esta nación, Dios mío, hay un remanente que gime, Espíritu hay un remanente Santo, que ora. Nosotros nos unimos, Dios mío, a ese remanente que gime, que clama delante de ti de día y de noche, Dios mío. Sin cansancio, mano, Dios mío, Dios mío, sin retroceder, sin parar. Ese país, Señor. Que clama este, Dios mío, este remanente por este problema que hay entre estas dos naciones, Espíritu Padre de la Santo, gloria. Todo ese poder, oh, Padre Señor, bueno, tú acuerdo, sabes, Dios Señor, mío, todas las cosas, Señor. Espíritu tú sabes Santo, por la necesidad niños, que estas personas, esta gente también, está pasando. Padre, y sí puedo decir ancianos, que allí también hay un remanente Santo, tuyo, Dios paz, mío. Así sea grande o pequeño, lugar, hay un remanente tuyo allí que te sirve, que te teme, aunque esta nación, Dios mío, te ha dado la espalda, Dios mío, Señor, a esos líderes, Dios mío, y le ha dado, Dios mío, el privilegio al otro, Espíritu a Satanás, Santo, Dios mío, de una u otra manera, lugar, Dios mío, yo Señor. Sé que hay que una misericordia cese, para mío. Esta nación, que Dios mío, cese, por el poquito remanente que hay en ella, Dios oh, mío Espíritu tuyo, que Santo, te sirve, que te teme, Señor, y que no aquí, ha doblado sus rodillas a Baal, Dios mío, yo ya, te pido Señor. Por esta nación. Así como una, por mi nación, un momento República desesperante, Dominicana, Padre. Que haya paz un, entre estas dos es un, naciones, es un país Padre. Que depende de, trae la paz de otro que necesitamos, país, Dios mío. Y en trae este la momento, comprensión, Dios mío, Dios toda mío. La frontera, sentémonos Señor, en la mesa del diálogo, Padre, Señor, para que Espíritu Santo, de una u otra manera nos pongamos de acuerdo, Padre, Dios mío, ahí es que, y podamos, oh, Dios mío, interactuar no como lo hemos nada. Hecho hasta ahora, Espíritu Padre bueno. Dios, provele, en el nombre Dios de Jesús de Nazaret. Una guerra no ha de solucionarlo, oh, Padre. Santo, Dios mío, en el Señor. Nombre de Jesús yo sé lleva que paz, tú has de traer, Dios mío, solar, la solución. Señor, oh, Dios que mío, baje, que dividen Dios mío, las estas aguas, dos naciones. Padre, a su nivel, Dios Señor. Mío, que tú ha de sacar, Dios mío, este espíritu todo lo que se está de problema viendo, de disección, Dios mío. Este espíritu noticia, que Señor, ha querido y quiere, Dios mío, traer, Dios mío, problemas, traer de oh, disección entre estos en dos este países, momento, división entre paz, estos dos Señor. Países, Dios mío. En este momento, y no debe lo único ser así, que queremos Dios mío. Paz, Señor, debe haber una paz, Dios debe mío. Haber, Dios mío, una unión. Que no haya violencia, debe haber, Dios Señor, mío, oh Rey de Gloria, que cese, una Dios coinonía mío, entre estos dos países, que oh allí, Padre Dios bueno. Mío.
porque ninguna guerra hasta ahora, hasta la fecha, ha traído buena cosa, sino que trae ruina, trae desolación, oh Dios mío, trae muerte, trae epidemia, trae cuantas cosas malas podría yo pronunciar, Dios para mío, ti nada es difícil, así Señor, que la solución no es una guerra, la Padre paz, mío. Señor, la solución no es que nos matemos en lo uno contra los otros, que lo que está sino mal, que está mal, podamos, y que Dios lo que mío, está bien, está bien, podamos, Señor, Dios mío, hablar, Dios mío, podamos, que no importa, Dios mío, quién tenga la razón, ponernos de acuerdo, quién no la mío tenga, Señor, así sino que se pongan lo que de acuerdo, sea que está interponiéndose Santo, entre esta nación y la nación vecina, sé tú derribándolo, Santo, Padre, en esta hora, mente, sé tú, Dios mío, mío, de aquellos, trayendo, Dios, mío, de gloria, lado, Señor, se la, el orden, Padre, que necesita este sí, país, Dios Santo mío. Y haz, Dios mío, lo menos en que el queremos, nombre Dios de Jesús de Nazaret, y derrama la bendición, Dios mío, que este país puedas reconocer y entender, oh, sí, que te ha dado la espalda, y que este país puede entender y reconocer en el nombre que de solo Jesús contigo es que podemos, bendice, ganar. Dios mío, es contigo países, donde podemos, Señor, llegar que a puerto a seguro, acuerdo, Padre, Señor, bueno. Así que ayuda a este país, en el nombre de abre Jesús sus ojos, Dios mío, espirituales, abre su entendimiento, su corazón, que ha sido cegado, Señor, quizás desde su niñez, Dios que mío, ha sido engañado, todo quizás desde demonio, su juventud, Señor, que está operando en esos lugares. En el nombre mente, de Jesús, Señor, hazle entender en que tú eres el Jesús, único y verdadero Dios al que debemos servir, mente, Dios diabólica, mío. En el nombre de Jesús, yo creo, Padre, que esta nación, Padre bueno, sea de volver a ti, que ha de venir a tus pies humillado y arrepentido, pues tú lo hiciste con Nínive, una nación perversa, una nación que estaba perdida, una nación que estaba para juicio. Tú enviaste a tu siervo, Dios mío, y esta nación, desde el rey hasta el siervo, desde los animales, Dios mío, todos se arrepintieron en esta nación y alcanzaron la salvación, Dios mío. Así que yo creo que tú puedes hacer un milagro igual que cuando lo hiciste con Nínive. Yo creo que tú puedes enviar, Dios mío, una voz, Dios mío, que haga que las almas se arrepienten, haga que esta nación y que los líderes de esta nación entren, Dios mío, en razón y puedan, oh Dios mío, antes de que sea tarde, que puedan, Dios, gracias, mío, entender, Señor, y reconocerte en el nombre de a Jesús, ti como único y suficiente en el nombre de Jesús, Salvador. Glorifícate, Padre. Y amén. Gracias, Señor. Sí, hermano Carlos, porque el problema de esta nación es que no le ha dado el lugar a Dios. No. Y no ha reconocido en ningún momento. No puedo hablar de todo porque sé que, como en todas las naciones, hay un pequeño o un gran remanente, amén, en esta nación también, ¿verdad? Que le ha, sí, creído a Dios. Amén. No puedo generalizar. Pero dentro de la masa, yo creo que la masa que no le sirve a Dios es mucho más grande que la que le sirve. Pues esta nación, lamentablemente, su cultura es el budismo. El budismo. Amén. Entonces, amén. Desde que ellos nacen, lo que le inculcan es servirle a Satanás, servirle a la, amén, a la hechicería, a la brujería. Y esos cultura, niños nacen, crecen, se reproducen y mueren creyendo en esto. En esa cultura. Y Dios, bendito sea Él que vive. Yo sé que ha estado tratando y ha buscado todas las formas, habidas y por haber, para que esta nación se vuelva a Él y reconozca y entienda que desde su nacimiento han vivido en un error, en una mentira, en un engaño satánico. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que tenemos que seguir orando, amén, para que Dios levante, fe, ¿verdad?, un Jonás, amén, en esta tierra, ¿verdad? Como lo hizo con Nínive. Nínive estaba para ser destruida, hermano Carlos, pero Dios, en su infinita misericordia, dijo, no lo voy a destruir. Primero le voy a enviar la solución. Le voy a enviar, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor, el mensaje a través de mi siervo. Y luego, si no se arrepiente, entonces viene juicio. Amén. Y qué bueno que desde el rey hasta el siervo, desde los animales más grandes hasta los más pequeños, todos se arrepintieron. Dice que hubo cilicio en esta ciudad y nadie comió ni bebió. Y todos se bañaron en ceniza. Oiga, qué arrepentimiento. Y Dios vio con ojo de agrado este arrepentimiento y le dio la salvación que ellos quizás no merecían, pero que Dios, en su infinita misericordia, como quiera, dijo, amén, yo le voy a dar la oportunidad a ellos de que escojan si quieren vida o quieren muerte. Amén. Amén. Amén.
Y Dios es así de bueno. Y yo sé que de esta misma manera Él ha tratado con esta nación de muchas formas. Amén. Y lamentablemente no se ha visto mucho el fruto, pero sé que sí, que dentro de ese trato que Dios ha hecho con ellos, hay un pequeño o gran remanente. Dios solamente sabe qué cantidad de cristianos o de gente que le sirve a Dios hay en esa nación. Amén. Bendito sea el que vive. Sí, porque allí hay una gran parte que allá hay bastante iglesia, ¿tú me entiendes? Amén, amén. Y hay X cantidad de personas que creen en Dios, pero hay otras que tienen esa... ese acento que vienen desde su nacimiento. La raíz. Esa raíz. De hechicería. De hechicería, ellos creen. Y pactos satánicos y todo ese tipo de cosas. Sabemos que ellos se manejan de esta manera. Eso es algo fuerte. Y para ellos eso es un orgullo, porque imagínense, como le digo, todo es a lo que usted lo acostumbra. Si usted lo acostumbra a comer arroz blanco, cuando le dan, el día que le dan moro, ya usted pone la cara, ya usted sabe, se pone guapo, porque usted está acostumbrado a comer arroz blanco. Entonces ellos... esa es su costumbre, lamentablemente, su cultura. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nada, como dije, lo depositamos en la mano de Dios, porque nosotros en realidad no podemos hacer nada, sino nada más que clamarle a Dios. Por misericordia a Dios. Lamentablemente eso no está en nuestras manos, de que ellos reconozcan y entiendan que solo hay un solo, único y verdadero Dios. Alabado sea el que vive. Nada, vamos a pasar, ¿verdad?, a lo que es el mensaje en esta tarde, ¿verdad? El tiempo ya ha ido avanzando un poquito, ¿verdad, Carlos? Amén. Y lo hemos aprovechado, gracias a Dios que nos da la sabiduría, ¿verdad?, para sopesar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo. Inmediatamente, sin más preámbulo, vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías, en su capítulo 1, verso 4 en adelante. Capítulo 1, verso 4 en adelante del libro de Jeremías. Vamos a estar leyendo ahí. Y si tú tienes tu Biblia, ya sea en el celular o ya sea, alabado sea el nombre del Señor, o sea física, bendito sea Dios, yo la tengo física. Yo soy zapado a la antigua, hermano Carlos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú la tienes digital, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es que la lea. Alabado sea Dios. Dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, debemos leer esta palabra. Y dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Ese es Jeremías, ¿verdad? Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ese Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, esto es lo bueno. Amén. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amantísimo Dios, te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Oh, Padre bueno, pues tú eres quien hace posible todas las cosas. Santo. Y si estamos hoy aquí es porque a ti te plujo en tu corazón, Dios mío. Danos la sabiduría, el que nosotros estuviésemos hoy impartiendo una porción de tu palabra, Dios mío. Gracias por ella, pues ellas son las que nos instruyen. Ellas son las que nos guían. Ellas son, Dios mío, las que nos advierten. Ellas son las que nos enseñan. Oh, Padre bueno, y en ellas hay sabiduría. Oh, Dios mío, y todo el que necesita conocer y saber y alcanzar sabiduría viene a esta tu palabra, Dios mío. Desde los grandes
reyes. Gracias, oh Dios mío, hasta el gracias, cielo, Padre, desde el más grande, Señor, hasta el más pequeño, aquí es donde se sacia de sabiduría, porque aquí es donde está la verdadera sabiduría, Padre. Por tanto, Padre bueno, me deposito en tus manos y deposito mi corazón, mi mente y todo mi ser, Dios mío, sea un instrumento tuyo para alcanzar, Dios mío, las almas que Dios eterno todavía no se han arrepentido. Aquellas almas, Dios mío, que han de venir, que han de llegar a redir, oh Padre de la gloria, hasta que se cumpla el número que tú has señalado, Padre. Sea Dios mío, en esta hora usted, oh Padre de la gloria, que aquello que esté, Dios mío, el que dirige palabra, este, Señor, timón, Dios se mío, edifique, sea Padre, tú quien me lleve, Dios mío, que sienta una oh Rey eterno a puerto seguro, que seas tú, Dios mío, que haya alguien más dirigiendo grande, mis palabras específicas para que aquellos que las escuchen puedan recibirlas y entender que tú les has estado hablando y que aún les continúas hablando y llamando hasta ayúdalo, tu redil. Señor, así que en el nombre de Jesús, flexibiliza, Dios mío, los corazones. Oh, sí, Señor. Oh Padre limpia bueno, de todos los que han de escuchar este mensaje. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y le he puesto por tema a este mensaje: lo creas o no, eres el elegido. Alabado sea el nombre del Señor. Lo creas o no, eres el elegido. Bendito sea el nombre del Señor. Y quise tomar como punto de referencia a nuestro hermano Jeremías, el profeta Jeremías, desde muy temprana edad. No, me voy más atrás. Dice, antes que acabamos de leer, que desde antes de que este niño fuera concebido en el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido como su profeta, como su vocero, como su atalaya. Bendito sea el nombre del Señor que vive. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué me quiere, me dice esta historia, hermano Carlos? Es empezando ya ahí en el mismo capítulo 1. Me está diciendo que nosotros no tenemos la potestad de escoger. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios dijo es sí, aunque tú digas que no. Amén. Bendito sea el nombre, porque Dios dijo que eres tú y punto. Amén. Nosotros tenemos libre albedrío, ciertamente. Quizá muchos dirán, pero ¿y el libre albedrío qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero te cuento que Dios tiene un plan específico con cada uno de nosotros. Amén. Y ese plan tiene que cumplirse desde que nosotros pisamos esta tierra. Empezando a crecer, nacemos, crecemos y nos hacemos adultos. Ese plan que de antemano Dios ha diseñado para con nosotros tiene que cumplirse sí o sí. Bendito sea el nombre del Señor. Y como Dios sabe que nosotros no somos muy buenos con relación a la obediencia, entonces Dios tiene que muchas veces empujarnos el propósito de una de otra manera, ¿verdad, hermano Carlos? Como nosotros no tenemos mucho, alabado sea el nombre del Señor, no nos gusta ir por las buenas, entonces Dios muchas veces tiene que enviarnos por las malas, alabado sea Dios, pero es por nuestro bien. Y este niño empieza, como vuelvo y reitero, este niño empieza diciéndoles, ah, Señor mío, pero ¿y cómo voy a hacer yo tu... Una excusa automáticamente. Somos así de nacimiento, nosotros no somos obedientes. Dios es que pone eso en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Así dice su palabra, y yo lo creo. Porque este niño empieza a decirle, ah, porque yo soy un niño, ¿y cómo tú crees que de entre tanta gente grande, adulta, yo voy a hablarle de ti o de lo que tú me vas a decir que le diga? ¿Cómo va a ser eso si no se habla bien todavía? Y dice, no digas soy un niño, le dice el Señor, no te excuse ni te escude, porque delante de mí no hay excusa que valga, es lo que le quiere decir. Amén. Dice, si yo te dije que tú vas, tú vas. Y si yo dije que tú lo vas a hacer, lo vas a hacer. Aunque no pueda, lo vas a hacer. Oh, ¿y qué usted quiere decir con esto, varón? Entonces, ¿es obligado? No. Lo que le quiero dejar dicho es que aunque usted no tenga la capacidad, Dios la pone. Amén. Ese es lo que le está diciendo Dios. Automáticamente. Aunque usted no pueda ver, Dios lo guía. Automáticamente. Usted no va a tropezar, usted no va a caer, porque fue Dios que lo envió. Dios. Ahora, si Él no lo envía, no vaya. Dios respalda. Es que el respaldo de Dios va a estar con usted. Amén. De día y de noche, si Dios lo envía. Si es Dios que lo envía. Usted no puede fallar, no puede caer, no puede, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es Dios que lo envió.
Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí, alabado sea Dios. Sigue, le sigue diciendo. Porque tú, oye, yo te doy el poder a ti para que derribe a los grandes, a los reyes, a los poderosos, para que derrumbe naciones. Y ninguno de ellos te podrán hacer frente. Aún tú pensando que no puedes, tú vas a ser más grande que todos ellos, aunque ellos se vean más grandes que tú. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque mi gracia, mi poder va a estar reposado sobre ti. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad, hermano Carlos? Amén. Porque recordando un poquito atrás, nuestro hermano Eliseo también, dice que Eliseo en un momento se vio en un apuro. Pero qué bueno que el hombre de Dios, cuando conoce a Dios y conoce quién es su padre, estaba muy tranquilo. Dice que un ejército acampaba contra él. Y él estaba muy tranquilo, pero el siervo de él, que no tenía la misma, el mismo discernimiento, el mismo nivel de fe y la relación que había entre Dios y Eliseo, dice que no podía ver lo que estaba detrás de ellos dos. Y Dios, y Eliseo le dio pena, dijo, pobre muchacho, él no sabe quién es que anda con nosotros. Que el que está con nosotros es mucho más grande que ese ejército. Y si se le quieren sumar más ejércitos, que se le sumen, que como quiera, lamentablemente ellos no van a ser más grandes que él. Y Dios, él le dice, Dios, por favor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Ya yo lo estoy viendo, pero él no lo ve porque no tiene fe. No tiene fe. Lamentablemente. Y automáticamente él vio y miró hacia atrás y vio que el ejército que estaba con ellos era mucho más grande que el ejército que estaba delante. Pero esa es otra historia. Lo que quiero hacer énfasis es que si Dios te envía, Dios te respalda, porque Dios no es loco. Bendito sea el nombre del Señor. Si te envía a ti, es porque sabe que tú tienes la capacidad. Y si aún no la tiene, Él la va a poner. Bendito sea Dios, que vive y que liberta. Así que aunque tú no lo creas, tú eres el elegido. Alabado porque sea Dios. El 8 lo dice claramente. No temas delante de ellos, porque contigo estoy. Para librarte de, dice Jehová. Dice, él mismo dice. Dice Jehová. Pues lo dijo Jehová. Pues soy yo que lo si dije. Si delante de ellos Dios te está diciendo que Él va a estar contigo, no temas. No temas. Vaya, y, haga, vaya y lleve lo que usted tiene que llevar a ese lugar. Alabado sea el nombre de Dios. No ponga obstáculos. Para Dios no nos ponga los obstáculos. Porque es que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Y volviendo, reiterando aquí al tema, muchas veces, hermano Carlos, nosotros como cristianos, como creyentes, como siervos de Dios, muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos ungidos, o que nosotros somos los únicos siervos que Dios va a utilizar, y que no hay nadie más, y que si no somos nosotros el asunto no se da bueno. Hay un error que cometió Elías. Excelente siervo, pero como todo ser humano cometemos errores, lamentablemente cometemos errores. Hay un momento en nuestra vida de debilidad, ¿verdad? Que de baja que tenemos y hacemos cosas que ni son de agrado delante de Dios, ni tampoco tienen razón ni sentido. Y dice que este hombre dice en una ocasión, hablando ya del siervo Elías, en el libro de Reyes, en capítulo 19, verso 15, ahí dice que cuando está en una cueva en el monte Horeb, dice que se le aparece el Señor y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y empieza a hablar con él y dice, ah, Señor, tuve un vivo celo, amén, y me escondí porque todos mis hermanos, los profetas, fueron asesinados. Y yo tuve miedo, de que ya que nada más quedaba yo, le dice él, bueno, pues me escondí para que no me mataran también. Y Dios le hace saber y entender a él, ¿quién te dijo a ti que tú eres el único? ¿Quién fue que te dijo eso a ti? Yo no te lo dije, y soy yo el que te he mandado, y soy yo el que te gobierno. Yo no, de eso no ha salido de mi boca esa palabra. Amén. Y le dice, mira, yo voy a hacer que 7,000 en Israel no doblen sus rodillas a Baal. Y le hizo saber, escuche esto, le dijo, y mira, para que tú veas que no te estoy hablando, para que tú veas que no estoy hablando por hablar, tú vas a ungir a 3 de ellos.
y envía a ungir, alabado sea el nombre del Señor, a dos por rey y a uno para que lo suceda, que en este caso es Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor. Y escuche, me gusta, hay algo que me impacta, Carlos, en este, en este tema ahí, ya para hacer un pequeño paréntesis ahí. Y es que cuando él lo envía a ungir a el siervo Eliseo, dice que Eliseo no estaba esperando a Elías. Eliseo no sabía siquiera que él era uno de los escogidos. Aunque no lo crea, dice el tema de hoy, eres el elegido. Él estaba arando, estaba trabajando normal, como tú y yo, que trabajo en una empresa. Y no pienso, no pensaba hacer, te lo digo por experiencia. Yo no pensaba, ni me interesaba tampoco ser cristiano. Y hoy día estoy predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor que fue que me acogió y me alcanzó. Así mismo estaba Eliseo, como usted y yo estuvimos un día. Muy quitado de bulla, quizá en una esquina bebiendo cerveza, quizá allí con unos amigos, jugando dominó, quizá allí en el trabajo. Un día, Eliseo estaba en un día cotidianamente como todo el mundo, trabajando, arando en su casa, ¿verdad? En sus tierras. Y dice que automáticamente Elías le pone el manto sobre él. El hombre obedeció y dijo, espérate, déjame por lo menos despedirme de mis padres y te seguiré a donde vaya, le dice. Bendito sea el Dios que vive. Dice que aunque no lo creas, tú eres el elegido. Así que así hay muchos amigos ahí afuera que quizá le han recibido una palabra de parte de Dios. Y Dios le ha dicho, mira, tú eres el elegido para ir a X o tal nación. Eres tú a quien yo voy a utilizar para llevar la palabra a X o tal nación. Eres tú el profeta, eres tú el pastor, eres tú ese misionero que yo voy a utilizar para atraer las almas hacia mí. Y muchos de ellos no lo han creído. Y aún siguen quizá en sus andanzas y aún siguen en el pecado. Pero te puedo decir, por las historias que hemos acabado en este momento de narrarte, amén, te puedo decir que habrá un momento en tu vida en que Dios te va a atrapar, te va a coger en sus manos y te va a moldear a la manera que Él quiere formarte. Bendito sea el nombre del Señor. Y no importa dónde se encuentre, no importa lo que esté haciendo, no importa si quiere o no. Si Dios dijo que tú vas, tú eres el que va. Si Dios dijo que tú eres, tú eres. Y no importa que tú digas que no, no importa que tú creas, lo creas o no. Cuando lo veas con tus ojos, entonces lo creerás. Y aún no lo creas, aún viéndolo y no lo creas, aún así Dios te va a utilizar. Porque Dios dijo que eres tú. Bendito, así como le dijo al siervo Jeremías. Le dijo, eres tú. Bendito sea el nombre del Señor, a quien yo voy a escoger. Alabado sea Dios, que vive. Eres tú a quien yo voy a escoger. Hay otra historia, hermano Carlos, que también me llama mucho la atención. Dios escoge a las personas. Eso es lo que yo he aprendido de la Biblia. No es que lo dice la Biblia. Yo he aprendido, y quiero parafrasear un momento. Y yo he aprendido de la Biblia que Dios escoge a la persona porque hay algo... hay una luz, hay algo específico en esa persona para dicho trabajo. No sé si me entiendo. Eso es que como que usted tiene una empresa, a usted Dios como dueño de la empresa le da cierto discernimiento para ver para qué sirve cada empleado. ¿Amén? ¿En qué? Me explico. A veces mucha gente dice, no, porque mire, ese puesto era a mí porque yo tengo qué sé yo cuántos años en la empresa. ¿Y por qué no me lo dieron a mí? Y se enojan. Entonces, cuando el jefe lo llama a la oficina, pone al que escogió para el puesto y te pone a ti que no te escogió y empieza a hacer el evaluando. ¿Usted sabe de esto? No. ¿Y esto usted sabe? No. ¿Y esto? Entonces usted no me sirve para ese puesto. Entonces le preguntan al otro, ¿usted qué sabe? Sí. ¿Y usted sabe? Sí. ¿Y usted estudió esto? Sí. Entonces eres tú el que me sirve para el puesto. Aunque tú tengas 100 años en el puesto, en la empresa, no importa que tú no tienes la preparación para de desempeñar el puesto que está vacante en este momento. Pero él sí. Amén. Entonces, me quise hacer, es más o menos así este asunto también, hermano Carlos.
No todo, aunque querramos hacer, porque no todo tiene la capacidad para ser pastor. No. Pero tampoco no todo tiene la capacidad para ser misionero. Pero tampoco no todo tiene la capacidad para ser evangelista. Alabado, no sé si me doy a entender. Entonces, todos tenemos una función específica, porque no todos podemos ser dedo, pero tampoco no todos podemos ser brazo, no todos podemos ser pierna. Todos tienen una función, pero tienen una función en el cuerpo. Claro. Amén. La mano sin el brazo no es mano, pero el brazo sin la mano tampoco. Entonces, hacemos funciones distintas, pero al final tiene que haber una coinonía entre el cuerpo completo. Para que funcione bien. Entonces, claro. ¿Qué sucede? Hay un siervo que le llamaban Gedeón. Amén. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 11, a la altura del 23, hay una historia. Me dice que esta historia, que el Israel se viró, como siempre lo hizo, hizo lo malo delante de Dios, lamentablemente. Y el que hace lo malo delante de Dios, viene juicio, claro, para él o para ella. No importa que sean muchos o sean pocos. Todo el que le da la espalda a Dios, lamentablemente tiene que pagarlo con creces. Bendito sea el nombre del Señor que vive. Entonces dice que ellos hicieron lo malo delante de Dios. Y Dios lo entregó, escucha esto, por 7 años a los madianitas y a los amalecitas. Dice que de año en año, el pueblo de Israel sembraba cosas, los ganados y todo eso, y cuando venía, pasaba el año, venían los madianitas y los amalecitas, como que sembraron para ellos y se llevaban. Dicen que asolaba la tierra de Israel, la asolaban. Cuando dice que la asolaba, era que no le dejaban nada, ni ganado, ni siembra, nada, no, nada. Y todo. Entonces, mire lo bueno de este caso, hermano Carlos. Que no solo que ellos le sembraban para que ellos vinieran y recogieran los sembrados, sino que encima de eso estaban aterrorizados. Ninguno de ellos se atrevía a hacerle frente al pueblo de Amalec. Amén. Pero, vuelvo y reitero lo que dije anteriormente, pero había uno de ellos que no se escondió en una cueva. Había uno de ellos, hermano Carlos, que no se fue a una caverna, sino que este sembraba, pero antes de que ellos llegaran, agarraba y recogía su sembrado, lo limpiaba, lo guardaba, y luego, porque no podía hacerle frente, entonces luego se escondía. Pero oiga la sabiduría de este. No era que no tenía miedo, pero era sabio. Dice, bueno, yo sembré esto y no se lo van a llevar los amalecitas. Yo lo sembré. Yo lo voy a cosechar antes de que ellos vengan, porque ya parece que le había agarrado la seña. Los otros estaban muertos de miedo. Simplemente ellos decían, nos vamos a esconder y que ellos hagan con nuestra tierra lo que ellos quieran y con nuestro sembrado. Este no. Este sembraba, recogía, guardaba y luego se escondía. Entonces Dios vio en él, así como lo vio en Abraham, así lo vio en Noé, así lo vio en todos esos hombres que él utilizó. Había una luz especial, había algo que lo distinguía de los demás. Y usted dirá, pero entonces hay cara bonita o hay niño bonito, Dios tiene preferido, lo que tú me quieres decir. No, es que hay personas que se disponen, que tienen una disposición. Amén. ¿Para qué? Para obedecerle a Dios. Amén. Y Dios conoce la mente y los corazones de los hombres. Y Dios sabe a quién va a utilizar y a quién y en quién va a depositar su confianza. Y dice que este hombre está limpiando su trigo, preparando todo, porque vienen los amalecitas a asolar la tierra. Y dice que se le aparece el ángel de Jehová debajo de un árbol y le dice, siervo esforzado y valiente. Oiga lo que le dice el ángel, siervo esforzado y valiente. Porque era el único que estaba haciendo, recogiendo su sembrado. Entonces era el único que Dios iba a utilizar. Amén. Porque era el único que estaba presente. Amén. En ese momento. Amén. Los demás estaban muertos de miedo, escondidos en una cueva. Entonces, yo, hermano y amigo que me escucha,
Dios quiere hacer grandes cosas por ti y a través de ti, pero tú tienes que darle la oportunidad de que Él lo haga. Tú tienes que tener esa disposición para que Dios lo haga. Porque esto se trata de un 50-50. Dios no lo va a hacer todo. Dios va a dar su 50 porque Él es más fiel que nosotros. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo para dar tu 50. Amén. Esto es lo que me dice esta historia de Gedeón. Y dice que empieza este hombre a discutir con el ángel. Dice, ah, mi señor, y si nosotros somos muy amados, ¿por qué hemos pasado lo que hemos estado pasando? ¿Por qué el Señor nos ha abandonado? ¿Y quién es ese Dios? Y empieza a hablar con el ángel y a discutir. Amén. Y al final el ángel deja que Dios, a través del ángel, era el mismo Dios que le estaba hablando. Él deja que este hombre se desahogue porque en verdad estaba dolido. Porque era cierto que estaban en gran ruina. Y Dios fue que lo permitió, dice, por 7 años. Dios permitió, pero al cabo de esos 7 años cogió a este y levantó a este hombre. ¿Para qué? Para que le hiciera frente a los amalecitas. Amén. Y dice que este hombre empieza a discutir y Dios le dijo, no, mira, tranquilo, que ya yo te escogí a ti y yo voy a estar contigo. Lo mismo que le dijo a Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que yo voy a estar contigo. Aunque tú no lo creas, yo voy a estar contigo. Aunque tú no lo creas, tú vas a vencer porque yo voy a estar contigo. Amén. Ese es el capítulo 6, verso 16, le dice, Jehová le dijo, después que dice todo eso, que se desahoga, y dice que dónde estaba ese de que hablaban mis padres, que nos sacó de Egipto con gran mano, con gran fuerza, y dónde está ese Dios, y le dijo al ángel todo lo que quiso decirle, ¿verdad? Se desahogó. Y en el versículo 16, entonces, Jehová le responde, le dice, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Wow. Bendito sea. Dios es terrible. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces, mire, hermano Carlos, hay muchas personas que están enojadas con Dios. Y tú le preguntas, ¿pero por qué tú estás enojado con Dios? Yo no sé, pero estoy enojado con Dios. Eso le pasaba a él. Él estaba enojado con Dios. Pero él no sabía tampoco lo que él estaba diciendo. Él no lo vivió. Eso lo vivieron sus padres. Entonces, ¿por qué tú traes a colación algo que ni siquiera tú viviste? Hay personas que están en un desierto, que están en una tristeza profunda, sumergidos. Que ellos mismos se han sumergido en esa tristeza, en ese desierto, hermano Carlos. Y eso pasaba con este hombre. Él estaba enojado con Dios, pero en ningún momento él habló con ese Dios. En ningún momento él clamó a ese Dios. Fue Dios que lo escogió a él, no él a Dios. Escucha bien, escuche esto. Esto es terrible. Hay personas que no, bendito sea, hay personas que no vienen al Evangelio porque dicen que ellos no le van a dar lo suyo al pastor. Amén. Que no le van a dar su dinero, de su sudor, de su trabajo, al pastor para que él se haga rico. Oiga, por esa es una de las razones. Hay personas que dicen, ay, yo no puedo arrepentirme porque yo no puedo dejar la cerveza. Yo no puedo arrepentirme porque, ¿cómo voy a dejar de tengo amigos. 5 mujeres, ¿cómo voy a dejar las 5? ¿Y los si amigos? Yo las quiero a todas. ¿Cómo amigos? Voy a dejar los amigos? ¿Cómo voy a dejar las andanzas? Y son, como le empezó a decir este hombre, excusas estúpidas. No, y se porque le pasan le digo, años. Y tú lo ves en el mismo lugar. En el mismo persona. Lugar. Tú lo ves ahí. En el mismo lugar. Porque este hombre empieza a decirle todo esto. Digo, pero por eso fue que Jehová le responde. Tú, oiga, yo estaré contigo ciertamente. Yo estaré contigo. Y tú lo derrotarás. Tú lo derrotarás. Amén. Porque Jehová quiso estar con ese pueblo, ¿verdad? Todo lo que él le dijo. Pero lo que a él le faltó decir que Dios estaba con ellos. Y que si ellos salieron de Egipto fue porque Dios los sacó. Porque Dios tuvo piedad y misericordia de ellos. Y si ellos llegaron a la tierra prometida fue porque, no porque ellos eran buenos, sino porque Dios prometió que ellos iban a llegar a esa tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que ellos le dieron la espalda a Dios. Y no puede ser posible que si tú le das la espalda a Dios, Dios siga solapando todas tus cosas malas, todas tus transgresiones y todas esas cosas que nos acompañan cuando entramos al pecado.
Alabado sea el nombre del Señor. Quizás estas palabras son un poquito dolorosas, ¿verdad? Pican y son un poquito, ¿verdad? Reenseñosas. Pero es necesario que tú sepas, que tú entiendas que Dios sí ha querido toda una vida. Él ha querido, Dios ha querido que tú vengas a Él para Él mostrarte su gloria, para Él mostrarte su poder, su bondad, su amor y su misericordia. Eres tú que no le ha dado el paso, eres tú que no ha puesto, no ha dado tu disposición en las manos de Él para que Él haga como Él quiere en tu vida. Así como Gedeón, estás tú hoy día, amigos que me escuchan, envuelto y engañado en cosas tontas y estúpidas, y no has venido y no has conocido al Dios que salva, al Dios que liberta, al Dios que puede solucionar ese problema, cualquiera que sea, por el cual tú estás atravesando. ¿Por qué? Porque te ha dejado engañar por una mentira desde que tienes razón hasta la fecha. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha, este es un mensaje que Dios te envía a través de mí en esta hermosa tarde. Tú eres un elegido. Tú eres un escogido por Dios. No esperes a que Dios te traiga por la fuerza. No esperes a que Dios te traiga por cosas que lamentablemente no te van a gustar. De la forma que Dios te pueda traer, aunque tú no creas o no quieras, Dios te va a traer. Y Dios te está diciendo en esta tarde, yo te estoy dando la oportunidad de que tú vengas por las buenas, de que tú te añadas a redir por las buenas, porque yo quiero darte y enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano Carlos, ¿qué quería decir? No, en ese tenor que debe estar a la brecha y no poder endurecer más lo que ha endurecido tu corazón, amigos que me escuchan. Debe de esta palabra que te hemos exhortado, este mensaje, es para que tú, este corazón que tú lo tienes de piedra prácticamente, no lo desaproveches. Estas son las oportunidades que Dios le da a aquellos que no conocen de la palabra, aquellos que, no, que andan en una vida triste, que andan desolados, pero Dios tiene el control. Así que este mensaje es para que tú reconozcas que sin Dios tú no eres nadie, que sin Dios tú no vas para ningún lado, que tú reconozcas, que tú te sientes y reflexiones lo que te acabamos de decir a través de la palabra, porque no la estamos inventando nosotros, sino a través de la palabra. Entonces, aprovecha lo bueno, que lo bueno se aprovecha, porque después se va a gustar, después se va a gustar. Entonces, el momento se aprovecha, de una u otra manera se aprovecha el momento y el tiempo. Y el tiempo hay que aprovechar al máximo, porque como está hoy en día el mundo y la descomposición, entonces no lo desaproveche, amigo que no escucha. Y aquellos hermanos también que están en la iglesia, desde aquí también, que se esforcen, que nos esforcemos cada día más. Hacer lo que debemos de hacer y ayudar a la membresía. Aquellos que saben un poquito más, que le den al que no sepa. Para que todo unánime podamos decir, trabajamos en la viña del Señor, de una u otra manera. Eso es lo que queremos dejarle claro a los amigos y a los hermanos. Amén. Que nadie es perfecto, delante de Dios somos todos. Nadie vas a una universidad, ni a un, no. Simplemente uno se va preparando, pero a través de la palabra. Amén. A través de la Biblia que nos vamos preparando. Amén. Y empezamos chiquitos y nos formamos. Dentro de las congregaciones nos formamos. Amén. Esa escuela bíblica que te dan, o los estudios que cada congregación tiene diferentes estudios, escógelo, no lo desaproveche, que te va a servir de mucha facilidad para tú transmitirle a otro las cosas buenas que Dios nos da. Amén.
Amén. Mire, ya con esto cierro, hermano Carlos. La historia más conocida en la Biblia, la historia de Moisés. Cuando Dios iba a levantar a este pueblo, Dios siempre va a coger a uno como líder. No puede coger a cinco, porque entonces no se van a poner de acuerdo. Todos van a creer tener la razón, o todos van a querer coger su camino, un camino distinto. Entonces, por eso Dios escoge a uno. Y dice que este niño nació, aunque el faraón dijo que mataran a todos los varones que nacieran en esa época. Mataron a muchos niños, sí, muchísimos, pero no al que era escogido. El escogido no, nadie lo puede matar. No, tú no puedes morir sin que el propósito por el cual tú naciste en esta tierra se cumpla. No puedes, ni nadie puede tampoco. Ni tú puedes, escucha, aunque tú decidas, me voy más lejos, Carlos, aunque tú decidas quitarte la vida para decir, yo no voy a hacer lo que Dios dijo que yo voy a hacer. Aunque tú decidas quitarte la vida, ni así te la puedes quitar. Amén. Porque muchos lo han intentado. Hay un evangelista, hermano Carlos, que Dios lo llamó, y él no quería. Antes de ser evangelista, era un pescador como tú y yo. Y dice que entre sus andanzas, un día, drogado, borracho, dice que cogió una pistola, se la puso en la sien y se disparó. Escuche, el disparo le arrancó de raíz los dos ojos. Se le llevó los dos ojos y le salió el tiro por este lado. Pero el hombre no se murió. Y así ciego, Dios lo hizo evangelista. Y así ciego, tuvo que hacer la voluntad de Dios. Dios quería que fuera evangelista con sus ojos. Pero si tú no quieres venir con tus ojos, tú vas a ser evangelista con ojos, sin ojos, con lengua, sin lengua. Entonces, tú eres el escogido, lo creas o no. Tú eres el elegido, lo creas o no. Porque más adelante, cuando ya Moisés se presenta delante de él, y Dios se le muestra en una salsa ardiente o en fuego, él le empieza a lo mismo que le dijo Jeremías: yo no sé hablar. ¿Cómo voy yo a hablar a Faraón si yo no tengo la capacidad? Mira, yo soy tartamudo, yo soy esto. Y él le dijo: eres tú que vas. Tranquilo. Amén. Yo estoy contigo. Voy a hacer lo que tú me pediste. Tu vocero va a ser Aarón. Pero como quiera, la palabra es a ti que yo te la voy a dar y tú se la vas a pasar a Aarón. Así que no hay tiempo para más. Este es el mensaje que yo quiero dejarle a ustedes, querido amigo, hermano, que en esta hora nos sintonizaron. Lo creas o no, eres el elegido. Desde Plata Informativo, tú eres el elegido. Amén. Con Dios es fiel. No pierda más el tiempo. Ven a los pies de Cristo. Bendito así sea. Que Dios es fiel en Plata Informativo. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.